Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. En Estados Unidos, la población demostró la importancia que tienen los derechos reproductivos, pues a 2 años de que el aborto quedara en manos de cada estado, el tema se lleva a las cabinas de votación durante el último proceso electoral. Una búsqueda por la legalidad y accesibilidad que podría no depender solamente de las boletas, ya que las políticas pueden cambiar en función de quienes hayan sido elegidos. El derecho al aborto ganó en varios estados estadounidenses. Los votantes de Arizona se pronunciaron por modificar la constitución estatal para restablecer la posibilidad de realizar un aborto hasta la viabilidad del feto alrededor de las 24 semanas de embarazo, en lugar de 15 en la actualidad. En Missouri, que contaba con una de las prohibiciones de aborto más estrictas del país, sin ninguna excepción en caso de violación o incesto, el cambio será aún más marcado. Los electores aprobaron una enmienda a su constitución a fin de autorizar las interrupciones voluntarias de embarazo hasta la viabilidad del feto. Sin embargo, en Florida, el tercer estado más poblado del país, no se aprobó una enmienda que también apuntaba a restablecer la posibilidad de abortar hasta la viabilidad del feto frente al límite actual de 6 semanas cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Según los medios, el 57% de los votantes se pronunciaron a favor de la medida, que necesitaba un 60% para ser adoptada. Esto constituye el primer fracaso de un escrutinio directo sobre el aborto en Estados Unidos desde que la Suprema Corte anuló en 2022 la protección federal de ese derecho. El tema fue colocado en el centro de la campaña electoral por la demócrata Kamala Harris, que se presentó como una defensora de los derechos de las mujeres frente al republicano Donald Trump. El ahora presidente electo designó a varios jueces conservadores para la Suprema Corte antes de que se emitiera su fallo histórico en 2022, que decidió que los estados son los encargados de legislar en este ámbito. Desde entonces, unos 20 introdujeron restricciones parciales o totales. Las técnicas moleculares son métodos de laboratorio que transforman el estudio de los microorganismos, permitiendo analizar con gran precisión las partículas más pequeñas que los componen. Esto ayuda a conocer más sobre virus, bacterias, hongos y parásitos, además de revelar cómo interactúan estos patógenos con el entorno, los seres humanos y medicamentos. En nuestro país ha aumentado la tuberculosis un 5%, de nuevos casos y un 5% de muertes actualmente, según reportes por la Organización Mundial de la Salud. Buenos días, bienvenidos al Laboratorio de Microbiología Molecular. Yo soy el doctor Jorge Francisco Cerna Cortés y la línea de investigación es el estudio de micobacterias patógenas y no patógenas. Estamos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Departamento de Microbiología. Este laboratorio además alberga la Academia de Biología Molecular, que se les da a los QVPs, porque es donde los alumnos aprenden a extraer el DNA, a expresar genes, hacer métodos de diagnóstico de expresión de genes, que es fundamental, por ejemplo, para el diagnóstico de la COVID-19. Los químicos que aprendieron de la biología molecular aquí en esta academia, ahora todos están trabajando en laboratorios y están haciendo diagnóstico de COVID. En este laboratorio, además, trabajamos con micobacterias. Lo que hacemos es estudios clínicos. Estamos identificando las micobacterias que están produciendo tuberculosis y micobacteriosis. Estamos identificando la resistencia a los principales fármacos y estamos evaluando la diversidad genética para identificar genotipos que se están distribuyendo entre la población afectada. Eso nos va a originar el desarrollo de políticas de salud pública para contener o tratar de contener la infección de la tuberculosis y evitar con ello la muerte de los pacientes. Que en nuestro país ha aumentado la tuberculosis un 5% de nuevos casos y un 5% de muertes actualmente, según reportes por la Organización Mundial de la Salud. A mí me gustaría destacar 3 artículos. 2 artículos que se hicieron en pacientes con VIH. Uno es la
determinación de la drogoresistencia y otra es la diversidad genética, donde planteamos estrategias para contener tratar de contener la propagación de las cepas. Y otro artículo que también es relevante es la evaluación microbiológica de los hielos empaquetados. Esos hielos que compramos para todas las fiestas, estamos observando que tuvimos una mala calidad en alrededor de más de 40% de las muestras y además contenían micobacterias que se han asociado a pseudobrotes y a brotes. Estamos trabajando ahorita en evaluar la diversidad genética de cepas de Mycobacterium tuberculosis en diferentes poblaciones. También se están desarrollando, el alumno de doctorado está desarrollando algún método para identificar a Mycobacterium tuberculosis de manera muy rápida. Al comer, las elecciones alimentarias están determinadas por una combinación de factores, algunos bastante particulares. Desde el hambre y las preferencias personales, hasta la cultura y la economía moldean lo que comemos y cómo lo hacemos. El estudio de estos aspectos ayuda a explicar nuestros hábitos, pero también da la oportunidad de elegir mejor los alimentos que consumimos. ¿Comemos solo por hambre? Desde la diabetes hasta la caries, pasando por la anemia y dificultades de aprendizaje, gran parte de las enfermedades que padecemos están relacionadas con dos problemas de alimentación, la obesidad y la desnutrición. Por eso es necesario entender cómo nos alimentamos. Es importante comer bien, y no solo saber el efecto que tienen los alimentos en nuestro cuerpo, sino cómo elegimos lo que comemos y por qué comemos. Porque no solo comemos por hambre. Tradicionalmente, las ciencias han abordado los asuntos alimentarios individualmente. Intentan resolver el problema mediante un modelo, una terapia, una píldora. Estos son algunos modelos o explicaciones acerca de cómo regulamos lo que nos comemos. Los que afirman que la cantidad de azúcar, grasa o proteína que tiene nuestro cuerpo es la que define cuánta hambre nos da y cuándo nos sentimos saciados. Otros sostienen que el factor más importante son las hormonas, como la insulina y la hormona del crecimiento. Está comprobado que ciertas lesiones cerebrales, especialmente en el hipotálamo, producen más ganas de comer o, de plano, eliminan el hambre. Otro modelo afirma que tenemos una especie de termostato o punto de ajuste que hace que variemos nuestra dieta para mantener nuestro peso. Sin duda, todos estos factores son importantes, pero no explican la siguiente escena. Estás cenando en casa de tu abuelita. Ya te echaste el tremendo mole que preparó. Tus niveles de glucosa y proteína están perfectos. Tu insulina tiene trabajo para rato y no tienes ninguna lesión cerebral. Y tu abue te pone en la mesa el flan napolitano que te hacía cuando eras niño. Y para colmo, te hace esa mirada como de, si no te lo comes es que no me quieres. ¿A poco lo vas a despreciar? Queda claro que la biología se queda corta para explicar por qué accediste. Para entender el comportamiento alimentario se requiere la cooperación de varias disciplinas. Pero, ¿qué es el comportamiento alimentario? Simplemente es todo lo que hace un organismo para alimentarse. Buscar comida, escogerla, guardarla, decidir en qué cantidad consumirla, con quién la comemos y hasta cómo vamos al baño. Y cada una de estas actividades es muy diferente en cada cultura, familia e individuo. Es fácil ver entonces que en el comportamiento alimentario entran en juego factores como los bioquímicos de la composición de los alimentos y biológicos cuando estos alimentos interactúan con nuestro cuerpo, pero también psicológicos, ya que se trata de conductas y hábitos que desarrollamos, e incluso antropológicos y sociológicos, porque esas conductas dependen de nuestras tradiciones y cultura. Sería muy útil abordar lo alimentario desde una postura integradora. Un par de ejemplos científicos que demuestran que no solo es el hambre la que decide cuánto comemos. ¿Sabes lo que es el efecto buffet? Un estudio realizado en el CICAN del CUSUR de la Universidad de Guadalajara mostró que las personas consumen más alimentos si estos tienen colores, formas y sabores diferentes, aunque sean iguales en sus características nutritivas. Más sorprendente aún es que, al preguntarles, muchos no se daban cuenta de que habían comido más. Otro estudio, también del CICAN, mostró que las personas cambian su conducta al comer si están en presencia del otro sexo. Se llama el efecto Eva.
los hombres comen a partir de las sugerencias que hacen las mujeres, lo que prueba una vez más el poder femenino en nuestras vidas. Lo más esperanzador es que es posible modificar conductas, sobre todo las que consideramos que nos hacen daño. Por ejemplo, otro estudio del CICAN sugiere que la educación nutrimental en niños tiene consecuencias positivas, aunque el principal obstáculo para lograr el cambio son los papás. En cambio, leer la información nutrimental que tienen los empaques de los alimentos procesados no necesariamente modifica la selección que hacemos de estos. Es muy importante generar y difundir el conocimiento acerca de todos los factores que intervienen en la conducta alimentaria. El CICAN, o sea, el Centro de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición, está interesado en comprender los mecanismos particulares de cada uno de los fenómenos involucrados en la alimentación. Lánzate a www.cusur.udg.mx/es/CICAN para conocer sus actividades académicas y otros proyectos de investigación, como el que se pregunta sobre el efecto del estrés en la conducta alimentaria o los patrones alimentarios de diversos grupos sociales, desde estudiantes, trabajadores, turistas o hasta personas con alguna enfermedad. Quizá un día los investigadores y estudiantes del CICAN nos puedan explicar por qué son tan exitosos los puestos de hamburguesas y hot dogs que tan explícitamente nos dicen el daño que sufrirá nuestro cuerpo si los comemos. Lo que seguro ahora ya sabes es que cuando eliges algún alimento, no solo lo haces porque tienes hambre. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información.